vamos. ¿Carnaval? No, a la casa, pa, a la casa. ¿Vas a ir a carnaval? No, tengo mucho trabajo. Porque desde que estoy... ¿Estoy qué? Desde que estoy solo no he vuelto ahí. ¿Vas a regresar a casa? El próximo año, mi hijita. Thank you.
decir. Ay, tengo que esconder esto. Hombres pudiesen haber sido una nación de hiperrealistas, quienes constituían un laberinto frágil en medio del caos orgánico y naturalmente impuesto, una mancha de corrector en el iris de un adolescente. 888 cretinos quienes intentarían replicar la realidad y existente materialidad a una minoría de arraigos diplomáticos. 888 mentes trabajando en el bienestar común, mientras los que no son 888 copulan libremente sus inútiles ilusiones en cristales que destinan los 888 ojos de esa criatura en autocrecimiento y despoblamiento nombrada sistema, donde son millones de 888 celdas, hoteles con cámaras y neveras. Esas son metáforas surreales, puestas en un plano racional. 888 sería ese pedazo inalcanzable en la sociedad, la punta de la pirámide. Faltaba.
Déjame. ¡Silio! Y aquí todo el mundo tomando traguito, gozando las fiestas. Y aquí solito, y aquí todo el mundo, caramba, tomando traguito, gozando las fiestas. Y aquí solito, yo me quito porque me la quito la pena bailando con todos ustedes. Y que vivan las fiestas, carajo, que aquí lo que sobra es traguito y mujeres. Me dejó, pues el frío. Otro cariño estará conmigo en el carnaval, pasando bueno y encanta un cuco comiendo. Thank you.
Carmen Cuesta Rojas, vivo con mis dos hijos, son la mayoría de tiempo, pues durante el año vendo frutas en el mercado. A la 1 de la tarde me tengo que venir acá porque llegan mis niños y ahí regreso otra vez a las 2 de la tarde. La relación con mis hijos es buena porque tenemos buena comunicación, ellos son muy estudiosos, igual ellos comprenden que yo tengo que trabajar porque yo soy la única que mantengo el hogar, tengo que traer sustento aquí para ellos, para poderles dar educación, para la comida, para vestir. Entonces en ese sentido ellos me comprenden mucho. El motivo para de mi trabajo y todas las cosas que yo hago es especialmente mis hijos. Este pueblo ha sentido clamor de los siglos. Mi pie caminando la ruta que sigo. Es la tinta, es el gesto, es el verso que escribo. Es el vuelo que emprendo en el viento prendido. Este pueblo es eterno, mi casa, mi asilo. Mi pueblo, mi alma, este sur no lo alquilo. Es mi vida, mi muerte, es la luz que respiro. Es el tiempo. Como mi trabajo no es un sueldo fijo, es las ventas que se pueda realizar. Tengo que ahorrar, yo ahorro desde septiembre, así, para poder comprar lo de que es lo del carnaval. Entonces, durante los carnavales ya uno ya no vende frutas, nada de eso, sino con el dinero que ha ahorrado va y compra para poder tener ese dinerito extra. Pues a mí me ha servido mucho, que es para los, a veces me ha alcanzado para los útiles, para la ropa que no he podido comprarles en diciembre, los juguetes. Y como ellos entran a estudiar en enero, me han servido harto de eso
para los uniformes, los útiles, todo lo que es necesario para la educación de ellos. Bueno, por aquí pasa el carnaval. Por aquí es la gente que más se concentran, a los lados, en esta parte, por aquí. Es muy buena las ventas, porque aquí se concentran más la gente. Entonces, es muy bueno vender. Uno baja con las carreticas que uno tiene, y ahí entonces uno ofrece por las filas que hay, y así sucesivamente. No se vayan a separar de mí, vengan. Aquí al lado. Y pues por lo general siempre me acompañan mis niños, así ellos también me ayudan a vender. Y ahí disfrutan como el desfile y todo. Y igual mis niños son bien unidos. Ellos no se separan para nada, siempre los dos juntos para todo lado, juegan los dos. Pues en el tiempo que ellos, a mí me da mucha tristeza que no puedan realizar los juegos de los otros niños, pero el amor de mis hijos y el mío y la relación que las llevamos los dos, casi eso no les importa a ellos, porque lo más importante es ellos estar juntos, los tres. O sea, los tres compartimos todo. Ya que no pueden disfrutar con los demás niños, pero ellos lo que más les interesa es jugar, estar juntos en familia, poder estar una tarde, comer algo juntos. Eso es lo que más les interesa a ellos. O sea, aquí es el amor de familia, nos unimos mucho, los tres somos para todo. Por eso casi la tristeza pues es en ese momento, pero después nos damos cuenta que no, que lo más importante es estar juntos. Yo me la juego en el carnaval. Donde el verde de todos los colores.
Se amarran las velas, ensayan los pasos que inundan la senda. Es un río vivo de felicidad, es tiempo de ser. Carnaval, cargados de
el sentir. Camina lejos de mí. Que hacen vibrar aquellos que viven.